Cientos de venezolanos salieron a manifestarse en Caracas este jueves pidiendo la liberación de los considerados presos políticos y denunciando la represión que, según ellos, se desató tras las protestas contra el resultado oficial de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. La principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, convocó a esta concentración para rechazar lo que describen como una persecución por parte del gobierno de Nicolás Maduro, cuyos resultados electorales son cuestionados tanto dentro como fuera del país. En el corazón de la Plaza Caraqueña, donde se realizó esta protesta, los manifestantes organizaron una instalación en la que las palabras libertad y paz formaban el centro de atención. Estas palabras fueron construidas con velas, todas encendidas, simbolizando la luz de esperanza que buscan en medio de las denuncias de fraude y opresión. Los asistentes a la manifestación reiteraron su demanda de justicia y transparencia electoral, subrayando la necesidad de liberación de todos los presos políticos para alcanzar una verdadera paz social. La PUD, principal organizador de esta protesta, ha hecho constantes llamados a la comunidad internacional para que se sume a sus esfuerzos en exigir un cambio en Venezuela. Además de la liberación de los presos políticos, la represión gubernamental fue uno de los temas más recurridos en los discursos de los manifestantes. Muchos destacaron casos específicos de abuso de poder y violencia que, según afirman, fueron llevados a cabo por fuerzas del Estado en un intento de silenciar las voces disidentes. La manifestación concluyó sin incidentes mayores, pero con un claro mensaje de que la oposición venezolana no se rendirá en su lucha por la libertad y la democracia. La PUD prometió seguir organizando este tipo de acciones para mantener viva la llama del cambio en el país, alentando a más ciudadanos a sumarse a su causa.